En el 73 se me llamó a colación, estando trabajando en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, para hacer ideas, una lluvia de ideas sobre qué es lo que podría ser una escuela de arte. Una escuela de arte novedosa, que ciertamente lo era. Yo me acuerdo que en el 73 no había rector todavía, estaba en plena organización la Universidad Nacional y había una comisión ad hoc. La primera comisión para la creación y organización del CIDEA, me acuerdo que estuvimos Emilia Prieto, que planteaba precisamente la idea de una demosofía, de una sabiduría del pueblo costarricense, como un contenido necesario para la organización de los estudios. Jaime González Dobles, en el campo de la filosofía y de la ética, que llegará a ser el primer director del Departamento de Filosofía. Patricia Brockman, en la sección de música, apoyando a Juan Carreras. Está Beverly Kitson, que dentro de la sección de la danza. Y también en artes plásticas, Margarita Fuscaldo. En la sección de teatro está Jean Mullar, que viene con todo el bagaje, digamos, de su experiencia del antiguo Arlequín. Está Carlos Catani en la primera comisión y también Roberto Villalobos Sardón. Roberto Villalobos, junto con una serie de gentes, entre ellas Margarita Fuscaldo, Fero García, un gran pintor, un enorme arquitecto, Jorge Bertaut, Randolph von Breitman y Bernal Ponce, fueron los que tuvieron la idea de concebir un centro de investigación, docencia y extensión de las artes, en donde las artes estuvieran integradas. Que de hecho las artes no son unas asignaturas independientes unas de otras, para nada. Jean inició con el padre Núñez, Juan Carreras también, y inició la escuela de teatro. Yo creo que no habría habido escuela de teatro si no hubiera habido Jean Mullar. Teníamos dificultades ideológicas, porque una cosa es replicar el conservatorio europeo o replicar la escuela de música norteamericana. Otra cosa es encontrar la vía de realmente calzar con la universidad necesaria, que fue la visión de aquellos jesuitas izquierdistas, ¿verdad?, que transformaron la escuela normal en la Universidad Nacional. Yo creo que en ese sentido nos iba muy mal en el comienzo también, pero comenzamos con un cuerpo docente muy bueno. Europeos, norteamericanos, chilenos, uruguayos, pero trabajando sí, en condiciones muy, muy difíciles. La Escuela de Danza comienza en el año 74, un año después de que la Universidad Nacional se funda, y en ese momento coincide con algunos eventos importantes en el medio dancístico. Tenemos la presencia de Elena Gutiérrez, que llega de Chile, y en ese momento se empieza a gestar lo que va a ser después el CIDEA. La Escuela de Danza va a ser la sección de danza, luego va a evolucionar a departamento hasta llegar a ser una escuela. En estos años, que ya van más de 3 décadas, hemos tenido 8 directores. La primera fue Elena Gutiérrez, que trabajó en su año de gestación. Posteriormente vino Beverly Kitson, que logró ya consolidar el plan de estudios. Bueno, probablemente el inicio era la Escuela de Danza Contemporánea del Ministerio de Cultura, porque eso fue comenzado por Mireya Barbosa, y yo trabajé con ella en esto. Y cuando el Ministerio cerró esta escuela, nosotros necesitábamos
una escuela para continuar el trabajo que habíamos comenzado allá. Entonces, la UNA en este entonces, con el director de Bellas Artes, Juan Carreras, estuvo muy interesado, él y también la universidad, en tener un departamento de danza que no existía aquí en el país. Entonces, nosotros queríamos crear un sede donde pudimos entrenar bailarinas de calidad, también coreógrafos y maestros, por supuesto. Formamos un pequeño equipo. En el centro estuvimos yo con Diego Díaz y empezábamos a pensar qué sería una escuela de música tica en una universidad necesaria, ¿verdad? En una universidad que se abría al sector popular, que se abría a cualquier estudiante talentoso que quiso educarse. Nosotros teníamos pizarra porque dábamos clase después de las 5 de la tarde en una escuela primaria. Cleto González, creo. Simplemente dábamos clases de las 5 a las 10 ahí. Después, gran cosa, conseguimos un localcito frente al parque que no está más, que lo derrumbaron. Ahí estaban todas las oficinas y había un par de aulas. Y cambiamos la escuela Cleto por la escuela argentina, esa que queda frente al correo. Por lo menos era más cerca, pero no alcanzaba tampoco. Entonces la universidad alquiló a 2 cuadras en los altos de esa repostería Quequelandia. Alquiló un local que eran, creo que, 2 aulas, dos espacios, pero no puso muebles. Entonces, la cosa era, ¡a Quequelandia! Entonces, cada cual con su pupitre y caminando bajo la lluvia o no, ojalá no, hasta Quequelandia. Dábamos clase ahí, que tampoco había pizarras. Y al terminar la clase volvíamos con las cosas, hasta con los pupitres, hasta el centro. Cuando nos hicieron este galerón, estábamos entusiasmados. Era maravilloso, porque era una cosa nuestra, horrible, pero nuestra. Se movió la escuela para el famoso Quequelandia. Estábamos en el segundo piso de Quequelandia, lo cual fue una experiencia muy definitoria para la escuela en términos de integración al resto de las otras escuelas de arte y al resto de la comunidad universitaria. De alguna manera éramos una escuelita de teatro chiquita en un segundo piso en donde teníamos 2 o 3 aulas nada más, y sobre todo eso, aislados de la comunidad universitaria. Al principio no tuvimos ni dónde reunirnos. Tuvimos algunas clases en una aula de la oficina de Bellas Artes, que fue en el puro centro de Heredia en este entonces. Después decidieron a mover artes plásticas y danza al matadero. Y allá tuvimos un solo salón, un solo baño, ningún lugar para cambiar ropa ni guardar sus cosas. Entonces fue un año, estuvimos allá un año que fue bastante difícil. El año siguiente, en la universidad nos encontró un mejor lugar, en Guadalupe, pero lejos, lejos de la universidad. Hace unos 30 años más o menos, y estuvo, creo que por unos 2 o 3 años, junto con otros alumnos de la Universidad Nacional, más o menos por el año 1976.
pero la que más estaba asentada aquí, digamos, con su aula y más firme, fue la escuela de danza. Y estaba en este mismo lugar que estamos ahora. Solo que no estoy seguro si el espacio era esto nada más, o tengo la idea que estaba ese tabique corrido un poquito más allá. Por cierto, que era un grupo muy formal, muy formal. Estuvimos allá 2 años. Ellos no, la universidad quería que nosotros estuvimos con la universidad. Entonces encontraron los bomberos. Pero los bomberos era un lugar bastante adecuado también, 3 salones, lugar para cambiar ropa, dejar sus cosas, oficina. Entonces ya estamos bastante bien. En la estación de los bomberos estuvo también un periodo, yo creo que básicamente el de Víctor Hugo, hasta que ya se adquiere el préstamo del BID y se logra crear el diseño y nos insertamos en el campus, y que era el campus más lejano, que es donde ahora estamos todas las escuelas del CIDEA. Se fue Patricia y no hubo nadie que asumiera la dirección, así que yo como paulatinamente iba asumiendo responsabilidades y así como casi por accidente quedé director de la sección de música. Teníamos un gran amigo en el vicerrector, que era José Andrés Macís, y conocía bien a Jan Dolzelewski y a otras personas. También el rector Alfio Piva, un poco después de Padre Núñez, iba a la Sinfónica, era amante de la música. Yo recuerdo un encuentro en las gradas de la rectoría, que estaba en algún edificio ahí en el centro de Heredia, y subiendo las gradas topé con don Alfio y don José Andrés, y les dije, necesitamos un piano de cola. Y ahora hay una señora que vende, y me dice don Alfio, ¿cuánto? Y le digo, no sé, como $5,000. ¡Hecho! Hable con la secretaria. Y en 2 días teníamos el piano, ¿verdad? Fue una cosa totalmente fuera de nuestro presupuesto, pero eran realmente amigos del proyecto nuestro. Bueno, mira, pasar del matadero a la escuela donde está ahora, pues es un logro. Es un logro, pues no solamente de Jan, sino de todas las autoridades universitarias que impulsaron la escuela. Al final de cuentas le tocó a Ricardo Blanco impulsarlo, pero en el medio estaba Jan también. Después la idea del CPA, es curioso, el CPA, la gente cree que es Centro para las Artes, y no es así. El Centro Provisional de las Artes. Estábamos absolutamente desperdigados, ¿no? Y a pesar de la idea de la integración, unos estábamos en Santo Domingo en el matadero, en unas condiciones un tanto precarias, ¿no? Otros estaban en la parte de arriba, teatro, de una panadería, ¿sí? Música andaba, éramos parte de la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces estaba Educación también, entonces estaba Filosofía, Educación y Artes. Era muy difícil realmente, porque estaba ese lugar diseñado para matar animales. Entonces era pasar de esa función a dividirlo en talleres, fue realmente una ardua labor, y en esa estrechez pasamos los primeros años, hasta cuando se habilitó un aula ya en el campus. Bueno, las escuelas que se independizan y ya van a edificio propio, gracias a los esfuerzos de Jan Mular, con el encargado de mantenimiento de espacio físico, Stephen Chaverri, se empieza a estructurar lo del edificio actual de la escuela de teatro, integrado con danza y artes plásticas. Música llega de último, ¿verdad?, a la ubicación donde está hoy día, bajo la dirección de Roger Wesby. Bueno, yo diría que el sueño principal
y que más inquieto era que la criatura viviera. Y el hecho de que tenga vida hoy día y que sea una universidad, digamos que ya tiene visos de maduración, de consolidación, eso llena de profunda satisfacción, porque entonces uno dice, no fue en vano. El vivir desviviéndonos en la universidad, ¿no? Queríamos hacer una escuela que respondía a necesidades nacionales y que pudiera ir subiendo el nivel nacional en la educación musical en los campos que no requerían grandes recursos, como el coro, y también para la música popular. O sea que hicimos un gran esfuerzo para involucrar a lo que llamamos los matachivos, ¿verdad? A la gente que toca en orquestas de baile, etc. Y venían, una vez que empezábamos con el nuevo modelo de la escuela, o la sección que entonces se hizo escuela, llegaron montones de matachivos, muy ansiosos porque muchos no sabían leer música, eran guataqueros, ¿verdad? Y nosotros les proporcionamos cosas que realmente les importaba: saber leer música, entender realmente la armonía y la teoría musical, y como llenar las lagunas que tenían en su técnica instrumental, ¿verdad? Y también participar en conjuntos que formamos en donde había otro tipo de disciplina y una estética más exaltada, digamos, que la orquesta de bailes, que mataba chivos sobre un solo ritmo toda la noche, ¿no? Llegaron personas de grandes talentos. Bueno, la Escuela Danza es un protagonista importante en el proceso de la danza en Costa Rica, porque ha sido la instancia que promovió la profesionalización en Costa Rica. Antes se pensaba que la danza solo se podía hacer a nivel de amateur o de aficionado, y con la aparición de la Escuela de Danza se le permite a personas de cualquier clase social poder tener un título académico, profesional, que le permita ya salir a vivir de la danza. Tantos, digamos, estudiantes que han pasado por acá, por las escuelas, y digamos que fueron mis alumnos y que hoy día los veo ejerciendo sus profesiones en distintos, digamos, colegios y hasta de profesores en la universidad, tanto de Costa Rica como acá. Y veo que entonces hubo fruto y hay frutos de madurez, ¿verdad? He revisado el seguimiento que le hemos dado a los graduados de la Escuela de Danza. Los encontramos desde intérpretes en las compañías estatales, y esto puede ser la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Danza Universitaria, la Compañía Cámara Danza Una. Hemos visto muchos graduados nuestros muy talentosos trabajando como gestores de coreografías o grupos independientes. También hemos encontrado estudiantes que se han ido a otros países y trabajan en universidades, sobre todo en Norteamérica, y se desempeñan con muy buenos resultados. Ahorita también hemos encontrado muchos estudiantes con bastante, digamos, realización, trabajando en las provincias, dirigiendo festivales regionales. Yo creo que tantas escuelas ahora regionales que hay de música, tanta actividad coral, la cantidad de jazz que se está tocando ahora en grupos pequeños, en grupos grandes, ¿verdad? Y un poco la apertura a formas de música popular que no sean las más comerciales, sino que sean las que tienen aspectos artísticos de mayor importancia, de más interés estético y técnico. Yo creo que hemos tenido una parte muy grande en eso. Los egresados de la UNA eran los matachivos, ¿verdad? Que muchos dejaron de tocar y se hicieron profesores de música, además, y llevaron con ellos esa capacidad musical y también esa experiencia que les dimos en la UNA, de tocar en un excelente grupo de jazz o de cantar en un buen coro, ¿verdad? Repertorio universal y nacional y latinoamericano de importancia, ¿verdad? Y yo creo que se siente en el país, en esa explosión musical que ha experimentado Costa Rica, que la UNA tiene una presencia ahí muy fuerte, muy importante. Otra cosa era
abrir espacios interdisciplinarios artísticos, que a mí me parecía fundamental para facilitar la concurrencia de las escuelas en el hacer, y que se abriera un espacio hacia lo que la tecnología le facilitaba a las artes. Y por otro lado, enraizar el hacer de las escuelas dentro de la identidad cultural de nuestro país. Porque muchas veces parecía que fuera lo mismo que estuviéramos aquí en Costa Rica o que hubiéramos estado en cualquier otro lado, si no se fuera a trabajar en torno al problema de la identidad cultural, sobre todo en una etapa en la cual ya la globalización comenzaba a desplegar completamente sus alas claramente. Y entonces había que pensar en eso, era fundamental pensar en eso. Entonces, ese fue otro proyecto que comenzamos a trabajar en el decanato, sobre todo en colaboración con Alejandro Cardona, que era vicedecano en mi periodo, y con Rafael Cuevas, que estaba trabajando en el CIDEA con su proyecto en torno a la identidad cultural. Y apareció entonces la posibilidad de colaboración con las escuelas de arte de Utrecht, con Holanda, y entonces a través de eso fue que ideamos, fui a Holanda a negociar la posibilidad de abrir una instancia de producción audiovisual digital albergada en un nicho que se preocupara fundamentalmente por la identidad cultural, pensando que el desarrollo tecnológico debía ir de la mano del enfoque de la identidad cultural. Entonces, ese fue otro sueño. Desde la fundación de la Universidad Nacional, los forjadores que crearon las escuelas de arte tuvieron una gran visión humanista al posicionar a nuestras escuelas, la escuela de danza, de música, de teatro y de arte y comunicación visual, como pilares fundamentales en la generación del conocimiento, al igual que las disciplinas científicas. Sí, he dedicado parte de mi vida, casi 30 años, al proyecto del CIDEA, y en última instancia estoy muy satisfecho de lo que se ha hecho, a pesar de que hubiera podido ser mucho más rico todo el asunto, pero creo que es un buen proyecto y está en vuestras manos el poder continuar con esa hermosa idea y ese bonito sueño. Yo les diría que tengan la mente abierta para recibir el conocimiento y trabajar sobre todo interdisciplinariamente, esforzándose por conocer primeramente su propia disciplina, pero también muy abiertos a participar y proponer, que se involucren en las reuniones estudiantiles, porque la construcción del pensamiento artístico de este centro también depende del pensamiento y de las ideas innovadoras que puedan tener nuestros estudiantes. Primero que entre con un enorme entusiasmo. El entusiasmo es el primer impulso, el impulso generador de todo lo que existe. Sin entusiasmo no se hace nada. Que entre con una gran alegría de iniciar una carrera artística, en fin. Que tenga una actitud siempre crítica hacia sí mismo, una autocrítica. Lo mejor que todo individuo puede realizar en el campo artístico es olvidar su autocrítica. No pensar que de la noche a mañana se va a transformar en un artista, ya consumado. Y entonces podrían entrar a las escuelas de arte, tal y como están ahora, sabiendo dónde están. Entonces sabrían que ellos no dependen del programa, ni de la didáctica, ni de la docencia, ni del profesor, sino de ellos mismos y del arte en el que creen. Y aprovecharse de estos elementos considerándolos exteriores, externos a ellos. Que todos los demás elementos, los que realmente tienen que salvarse y formarse, están en ellos. Que aprovechen el escenario y que no crean en él.
que se alimenten, pero con dieta especial. Que tomen de ahí lo que les sirva y que no crean a lo que les sirve. Por lo demás, es una recomendación para todo el mundo. A mis estudiantes les decía, lo que yo digo aquí es lo que dice el programa, no lo que yo pienso. Sí es fundamental otro rasgo de los jóvenes que se forman como artistas, y es que sean sensibles al mundo que los rodea. Que no se acostumbren a la injusticia, porque el arte necesariamente tiene que ser una luz que esté constantemente iluminando las relaciones entre los seres humanos y las relaciones de los seres humanos con el entorno. Y eso, las relaciones entre los seres humanos y las relaciones con el entorno, están enfermas en este momento en el mundo. No son los políticos quienes van a solucionar esto, no son los economistas, pues los economistas más bien agravan las cosas. No son los médicos ligados a las compañías farmacéuticas. Tienen que ser los artistas. ¿De qué estamos hablando entonces? De artistas que no se encadenen al tipo de industria del entretenimiento como lo es Hollywood o como lo es todas las versiones comerciales del arte. La carrera artística dura toda la vida, toda la vida. Y como dice una máxima latina, dice, el arte es largo y la vida corta, ¿entiendes? Y de tal manera que también comience con esa actitud, diríamos, sabia, que debe tener todo artista, reflexiva, de que los frutos llegan tarde o temprano, pero debido a una única condición, el trabajo constante. Dice que el arte es un 1% de inspiración y el 90% de transpiración. El arte es la única manera en que el hombre se acerca más a un deseo. Que se acerca más a esa protesta que tiende por su imperfección. Tiende a ser perfecto. Tiende a ser perfecto. Es el único momento en que la utopía puede ser lograda en una partitura, en una actuación teatral, en una obra de teatro, en un lienzo, en una acuarela. Ese es el momento. Es el momento en que el hombre realmente se humaniza de un modo absoluto, de un modo discontinuo, porque solo allí ocurre. Que las artes son un poco la ventana a través de la cual podemos introducirnos, por ventana, no por puerta, en la comprensión del universo, en la comprensión del espíritu del ser humano. ¿Verdad? Ese medio de comunicación tan especial que son las artes, todas sus manifestaciones, son el lenguaje del alma, ¿verdad? De los sentimientos. Esculpimos no con las manos, pintamos no con pinceles, lo hacemos con, ni bailamos con las piernitas, ¿ah? Lo hacemos con los sentimientos, ¿sí? Con las sensaciones. El arte para mí es una forma de vida, es una forma en que me puedo expresar y comunicar como medio para hablar con el mundo y de la mejor manera que uno puede desarrollar el potencial creativo que todos tenemos dentro de nosotros. El arte es una posibilidad de estimular la creatividad. Es una forma de alimentar la comprensión y la tolerancia entre los seres humanos. Es una forma de enriquecer el aprendizaje. Es una forma de construir belleza en las relaciones entre los seres humanos. El arte es el único medio que desarrolla los sentidos más nobles del hombre.